¿Usted la persona que trajo un paciente esta madrugada? Sí, doctor. Abel García. Mucho gusto. Mi nombre es Joel Martínez. ¿Es usted familiar del paciente? No, doctor. Solo lo traje aquí porque tenía miedo que se muriera en mi carro. ¿Cómo así? No entiendo. Verá, doctor. Yo iba rumbo a mi casa, ahorita en la madrugada, cuando vi que de repente se cruzó mi camino como que el diablo venía siguiendo. Óigame, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué está haciendo, pues? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Sabe de ahí, hombre? Por favor, no. ¿Qué le sucede? No. Explíqueme, ¿qué le pasa, hombre? No. ¿Cuál es su problema? No. Salga. Venga, lo voy a llevar a usted. Tranquilo, lo voy a llevar al hospital. Lo voy a llevar al hospital. Disculpe. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Abel García. ¿Y usted? ¿Y qué fue lo que dijo? Sigo nada. La sigo nada, pero eso es un cuento de antes. ¡Ah, la gran puta! ¡No vaya a morir aquí, oye! Eso a mí me ocurre. Lo voy a llevar a un hospital de emergencia. Aguante. ¿Sí? Puede ser, doctor, pero si la gente habla de eso, algo de cierto, de verdad. Bueno, yo no, en lo personal no creo en esas cosas. Lo importante aquí es descubrir la identidad del joven para que un familiar lo venga a reclamar si es que acaso él no recupera la razón. Entonces, doctor, ¿puedo irme? Sí, claro, ya se puede ir. Entonces, muchas gracias. Que pase buen día. Bueno, igualmente. Buenos días, señorita. Buenos días, doctor. ¿En qué puedo servir? Tenemos un caso especial con el paciente de la sala 35. No sabemos ni su nombre, ni dirección, ni familiares. Aquí está el expediente. ¿Podría reportar a la prensa para que publiquen la foto? Tal vez algo tengamos suerte con algún familiar. Sí, claro, doctor. Inmediatamente. Bueno, muchas gracias. Se nos hizo tarde, mejor que no vayamos ya. Mi marido no está tan llegada a casa. ¡Hola, papi! ¿Qué Hola. Me trajiste? Veamos, ¿qué traigo? ¡Ah, qué traje llavera! ¡Ey, qué chivo! ¡Sí! Gracias, papi. ¡Qué chivo! Mira, mami, mira lo que me trajo mi papi. Esto, ay, qué bonito llavero. Mira, y también tiene la linterna. Qué bonito, el alambre muy bonito. Tienes que cuidarlo. ¿Sí? Sí. Hola, mi amor, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te fue? Más o menos. Siéntate, vamos a tomar el desayuno. Sentate. No vas a creer lo que me pasó. Buen día, doctor Martínez. Buenos días, Marcelo. Bonito día. Sí, parece que va a ser un bonito día hoy. Por cierto, ¿viste salir a Vanessa? Oh, no, cuando yo llegué, ella ya había salido. Qué raro, a ella casi no le gusta madrugar. Quizá haber tenido algo urgente que hacer, qué sé yo, usted sabrá. Sí, tienes razón. Bueno, Marcelo, hablamos al rato. Ok, sí. Voy a terminar de llegar. Ok.
Dentro de las noticias locales, cabe mencionar que el incremento y el alto costo de la vida ha afectado grandemente a la población. Esto, derivado del petróleo, se traslada a la gasolina y esto afecta grandemente al bolsillo de cada ciudadano de este país. Este es un servicio social a la comunidad. Se nos ha informado de un hospital local que se encuentra una persona extraviada, la cual no cuenta con documentos, por lo que nosotros queremos identificar cuál es su nombre. Si hay alguna persona o familia que lo pueda identificar, favor comunicarse a este canal. Y eso fue todo. No se sabe quién es ni qué fue lo que pasó. Solo que no podía hablar. Dios mío bendito, pobre hombre. Ojalá que lo encuentre su familia. El médico que me recibió en el hospital se va a hacer cargo de lo demás. La única palabra que le entendí fue que dijo Ciguanaba. ¿Y usted por qué anda recogiendo gente que no conoce, que no le da miedo? Un día le va a pasar algo, lo van a asaltar. ¿Por qué anda en esos lugares, peor a esas horas? Es parte del trabajo. Uno nunca sabe, solo Dios con uno. Yo era la única persona que transitaba por el lugar. No podía dejarlo ahí abandonado. Ah, papi, llaman para la escuela. ¿Necesitas dinero? Sí, para el recreo. ¿Te sirven las monedas? Sí. Ok, que te vaya bien. Gracias. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá como siempre, trabajando fuerte. Qué bronceado tener el cuerpo. El sol quema demasiado, es cierto. El cuerpo se acostumbra. Debería usar una crema para protegerse contra el sol. Oh, gracias por el consejo, se lo agradezco mucho. Si necesita algo, toque mi puerta. Está bien, está bien. Niños y niñas, iniciaremos la clase de estudios sociales. Por favor, sacamos los cuadernos. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar acerca de la ciguanaba, el cipitío y el cadejo? A ver. ¿Voluntarios? ¿Jocelyn? Me han contado que es una mujer bien fea y que se les aparece a los hombres por las noches en el río. Muy bien, ¿qué más? También dicen que tiene un hijo panzón y que usa un sombrerazo. Muy bien, Edwin. ¿Sí, Nelsa? Que hay un perro que también se aparece y asusta a la gente. O sea, el cadejo. Sí, ese mismo. Pero todo esto es mentira, ¿verdad?
Bueno, como ven, la leyenda dice que hace muchísimos años, antes que vinieran los españoles a conquistar América Latina, existían tribus indígenas que habitaban entre las regiones mayas, pipiles, quechuas y otros. Los indígenas adoraban a muchos dioses. Entre ellos estaban Tonatiuh, que traducido al español significa Dios del Sol. Pues resulta que Tonatiuh, o Dios del Sol, estaba casado con Sihuehuet, o Reina Luna, la cual, según la leyenda, era una mujer bellísima, de piel morena, largos cabellos negros y figura exótica. Un día Sihuehuet salió muy temprano a bañarse al río. Cuando vio su rostro reflejado en el agua, se enamoró del lucero de la mañana. Cada día muy temprano, ella acude al río a verse con el lucero de la mañana, a escondidas de su esposo. Cuando el dios del sol se dio cuenta de su infidelidad, se puso muy celoso. Decidió castigarla convirtiéndola en una mujer muy fea y la condenó a vagar por los ríos. Por eso ella se esconde en el día, para que no se descubra su maldición. Desde entonces se le conoce como la Siguanaba o mujer fea espantosa. Ay, no, ya va con sus cosas. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que quiere, pues? Hacer el amor contigo. Ay, yo no tengo deseos y me molesta cada vez que me quiere y no me pregunta cómo me siento antes. Bueno, está bien. ¿Cómo te sientes? Cansada. Y además cada vez que hacemos me duele ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de dolor? Ay, no sé. Me duele. No lo puedo describirlo. Me hubieras dicho antes. Por eso soy médico. Te hubiera dado las mejores medicinas. Ah, sí. ¿Y qué pasa si no siento deseo? Bueno, podría conseguirte vitaminas o otro tipo de medicamentos que te ayude con la frigidez. ¿Frigidez? ¿Frigidez tendrá usted? No, yo soy 100% saludable. Aquí la que parece tener problemas con la intimidad eres tú. ¿Será usted y frígida no soy? Bueno, bueno. Yo no sé por qué discutimos cada vez que te quiero hacer el amor. Si tú eres mi esposa y tienes que complacerme. Está bien, pero apúrese, no se vaya a tardar tanto. Sí, mi amor, sí, mi amor. Ay, apúrese. ¿Por qué se tarda tanto? Sí, mi amor, sí, mi amor. Ya casi termino. Ay, ¿no va a terminar adentro? ¿Por qué no? ¿Y qué acaso quiere que salga embarazada? ¿Pero qué no está tomando las pastillas anticonceptivas? Usted bien lo sabe que la pastilla me mancha la piel. Usted debería estar usando preservativo. Pero si tú eres mi esposa. Sí, pero no quiero salir embarazada. ¿Sabes qué? Hasta las ganas se me quitaron. Ah, sí. ¿Y ahora qué hay, frígido? Mira, si no sentías nada por mí, ¿por qué diablos te casaste conmigo? Yo sí siento mucha cosa por usted. ¿Sabe lo que pasa? Es que usted no me comprende. Olvídalo, ya no hablemos más, que tengo sueño y estoy muy cansado. Hey, Rafa, mira quién anda detrás de Claribel. ¿Crees que le vaya a hacer caso? Ya quisiera. Nada le pide el buche. Te lo dije, ahí viene para acá. Hey, feo, ¿no te hicieron caso? Pobrecito, me lo dejaron plantado. Es que mira, esta cara está más fea que los lunes. No, espera, es que es tan feo que ni la Siguanaba le haría caso.
preparé algo de tomar. Gracias. Si era molestado. No, no hay ninguna molestia. Espero que le guste. Gracias, gracias. Qué rica le queda.